Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Son las 9 en punto e iniciamos la hora del debate, un espacio para que los candidatos a la alcaldía de Medellín continúen entregándoles sus propuestas a toda la comunidad. Este es el quinto debate que realizamos con los candidatos y en esta oportunidad lo vamos a hacer gracias a una alianza que estamos realizando con Hora 13 Noticias y Telemedellín. Estamos esta noche en un lugar muy mágico, muy especial, en la antigua alcaldía de Medellín. Específicamente en este recinto que ustedes ven en sus pantallas, se realizaban los debates al Consejo. Hoy es el Museo de Antioquia. Un placer saludar a Fernando Cifuentes, volver a trabajar juntos. Bienvenido, qué rico. Muchas gracias, Marcela. Y como usted lo dice, en un espacio inigualable para esta justa democrática, el Palacio de Calibío, en pleno centro de Medellín, que por cierto hoy es un maravilloso museo, el Museo de Antioquia. Hoy estamos aquí con una metodología que ya las campañas conocían desde antes. Se les entregó el detalle de esta metodología. Los candidatos fueron divididos en dos grupos de cinco. Los cinco primeros, en un promedio de las encuestas realizadas en septiembre, contratadas por medios de comunicación con empresas reconocidas y registradas ante el Consejo Nacional Electoral. Ese promedio entregó cinco candidatos para el primer grupo en este momento y a las 10 de la noche después de este debate, el otro grupo de cinco candidatos. Esos cinco, ¿cuáles son, Marcela? Esos cinco candidatos los tenemos ya ubicados. Esa ubicación fue gracias a un sorteo que hicimos 10 minutos antes de entrar al aire. Están ubicados entonces de la siguiente manera. En la ubicación número uno está Juan Carlos Vélez Uribe por el movimiento Medellín Avanza. En el puesto número dos está Beatriz Elena Rabe Herrera por Alianza Verde. En la tercera ubicación está Daniel Quintero Calle por el movimiento Independientes. En la cuarta posición está Alfredo Ramos Maya por el Centro Democrático y en la quinta ubicación por este sorteo está Santiago Gómez Barrera por el movimiento Seguimos Contando con Vos. Recordemos, Fernando, que podemos estar todo el tiempo realizando nuestros comentarios a través de la siguiente etiqueta, la hora del debate, hashtag la hora del debate. Además, la señal de verse en la señal de Telemedellín Noticias, Telemedellín, no Noticias, Telemedellín. En Telemedellín usted la puede sintonizar en www.telemedellin.tv y en www.h13n.com. El mecanismo de este debate es muy sencillo, similar a los que ya se han hecho en Telemedellín. Cada candidato, mejor, cada tema tendrá una pregunta. Vamos a tener 7 bloques, 8 si el tiempo lo permite, y en cada tema habrá una pregunta. El candidato tiene un minuto para responder esa pregunta. En ese minuto explicará todo lo que tenga que decir frente a esa pregunta. Y vamos a iniciar entonces con el primer bloque, que se lo vamos a dedicar a movilidad, y tiene la siguiente pregunta para todos. La misma pregunta para todos es: ¿qué hará usted con el mal parqueo y las diferentes modalidades de transporte que aún no están reglamentadas? Estamos hablando del caso de las patinetas eléctricas, bicitaxis, mototaxis, plataformas digitales y chiveros, y otras que puedan salir de un momento a otro con el ingenio de muchos. La primera oportunidad entonces para responder la tiene Juan Carlos Vélez Uribe, que tiene un minuto, candidato. Bueno, muy buenas noches, muchas gracias por esta invitación. Nosotros somos el candidato de la seguridad, pero también el candidato de la autoridad. ¿Qué vamos a hacer con el mal parqueo? Pues hacer lo que hay que hacer, obligar a que cumpla. Pero hay que reglamentar también todo ese tipo de medios de transporte nuevos. Las aplicaciones, hemos dicho claramente que nosotros no vamos a patrocinar el transporte informal en la ciudad. Nosotros somos solidarios con los taxistas, nosotros somos solidarios con las personas que hoy están reglamentadas por el Ministerio de Transporte y lo seguiremos defendiendo. Frente a las patinetas, hemos debatido mucho al respecto. Me parece que se requieren unas regulaciones, por ejemplo, lo que tiene que ver con el uso del casco, lo que tiene que ver con las patinetas y pueden circular por las vías o por las ciclorrutas. En fin, me parece que se requiere de una reglamentación que haremos en el momento que estemos en la alcaldía. Muchas gracias, doctor Juan Carlos. Turno para la candidata Beatriz Elena Rabe de Alianza Verde. Buenas noches. Pues si por ese lado está la candidatura de la seguridad, esta es la candidatura de la sostenibilidad. Y nosotros vamos a trabajar con el Gobierno Nacional
para poner en equilibrio también las distintas plataformas y modos de transporte. Por eso además vamos a trabajar muy fuertemente, no solo en acelerar todo el plan de expansión del metro, sino en promover todos los otros modelos de transporte sostenible que incentiven a la gente a que se baje del carro, porque es que el problema del parqueo tiene que ver fundamentalmente con eso. Pero no nos bajamos de los carros porque no tenemos una alternativa de transporte público sostenible que sea de calidad. Entonces esa aceleración del plan del metro va en ese sentido. Pero además vamos también a trabajar en Medellín caminable y pedaleable. Vamos a hacer un plan de motos para mejorar la regulación, la seguridad. Vamos a trabajar en Medellín 24/7 para tener flexibilidad en los horarios y vamos a trabajar también el tema de cultura vial. Muchísimas gracias, candidata. Ahora el turno es para el candidato Daniel Quintero, específicamente sobre este tema de mal parqueo. Bueno, si Juan Carlos es el de la seguridad, Beatriz de la sostenibilidad, nosotros somos de la seguridad, de la sostenibilidad, pero más importante, de la gente. A mí me gustan las plataformas tecnológicas, me gusta la tecnología, pero hay que ser sinceros, los taxistas en Medellín están sufriendo. Debido a la competencia desleal, no alcanzan a pagar la liquidación a los dueños de los carros. Muchos de ellos no están siendo capaces de transformar sus vehículos o de cambiarlos, lo que significa una pérdida patrimonial gigante. Un alcalde de Medellín debe cumplir la ley y eso significa no dejar que haya transporte irregular en la ciudad. Ahora, en relación a las patinetas, yo creo que son un medio maravilloso para reducir la contaminación en la ciudad, para al menos para los viajes cortos, hacer desplazamientos cortos en la ciudad de forma eléctrica, es decir, sostenible, pero hay que regularlo, es decir, que usen casco, construir más ciclorrutas para que vayan de forma segura. Muchas gracias, candidato Daniel Quintero. Ahora el turno para Alfredo Ramos Maya, del Centro Democrático. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Y vamos a trabajar en varios frentes. El parqueo, primero generemos conciencia, pero no podemos seguir parqueando en las calles en Medellín. Cada persona que tenga un vehículo debe tener la responsabilidad de tener su propio parqueadero. Hoy el 40% de las vías de Medellín están siendo utilizadas para el parqueo, generando entre otras muchas dificultades en los propios barrios de la ciudad. Así que nosotros vamos a promover primero educación, conciencia, después sanción, después de un tiempo. Pero adicionalmente tenemos que ir trabajando en parqueaderos públicos. 84 lugares han sido definidos en Medellín como prioritarios para ese parqueo. En todas las zonas de la ciudad, ese será un punto muy importante. Frente a las plataformas, nosotros tenemos que trabajar por la formalización, por la legalidad en Medellín. Un taxista hoy tiene 111 trámites, 111 permisos que tiene, los que tiene que incurrir para prestar el servicio. Mientras tanto, hay competencia desleal de parte de esas plataformas, tenemos que formalizar los que podamos formalizar cumpliendo los cupos, pero sancionamos a los que tengamos que sancionar. Candidato Ramos, muchísimas gracias. Ahora el turno es para Santiago Gómez Barrera, del Movimiento Seguimos Contando con Vos. Bueno, muy buenas noches a todas las personas que nos ven. Mire, precisamente lo que hay que hacer en Medellín es organizar el transporte público, porque en Medellín hemos hecho muchas obras, el metro, el tranvía, los cables, pero por ejemplo en el tranvía de Buenos Aires lo hicimos, pero siguen los 180 buses corriendo por la cuenca, o en el metro llevamos hasta la estrella la última estación, pero todos los buses del sur siguen llegando al centro de la ciudad. Vamos a organizar el transporte público, lo voy a hacer, es urgente, hay que hacerlo ya, por eso no tengo afiches en los buses públicos, porque eso, y en la medida en que tengamos una organización y un cubrimiento del transporte público por toda la ciudad, pues entonces se van a disminuir la informalidad, las plataformas y todas las opciones que hoy tienen que utilizar las personas porque no hay un buen transporte público. Es urgente ya organizarlo. Y también ya empezaron a llegar los taxis eléctricos a la ciudad. Ya hay 3, en noviembre llegan 70 y va a llegar a 500 taxis eléctricos. Muchas gracias, candidato, muy gentil. Segunda ronda de preguntas, esta vez con el tema de la salud. ¿Qué planes de intervención tienen ustedes en concreto para dos entidades claves en la salud de los medellinenses? Metro Salud y Sabia Salud. En el orden en que venimos, esta ronda la inicia la candidata Beatriz Rabe. Bueno, me gusta esa pregunta. Nosotros estamos trabajando en 3 escalas. Ciudad, y cuando hablo de ciudad hablo de la institucionalidad. Cuando hablo del barrio, hablo del territorio, y cuando hablo de la casa, hablo de las personas.
Sabia Salud y Metrosalud son dos entidades fundamentales para el sistema de salud en este momento. A Sabia Salud la vamos a mantener, la vamos a sostener, vamos a trabajar con el Gobierno Nacional en la ley de punto final, que lo que busca es hacer un corte de todas las deudas pendientes que tiene la institución para poder hacer, después de ese corte, generar liquidez para la entidad. Metrosalud también tiene que seguir trabajando en prestar todo el servicio del sistema de salud a los medellinenses, a la gente de nuestra ciudad, y seguir fortaleciendo las instituciones, etcétera. La articulación y el fortalecimiento de estos sistemas nos va a permitir una propuesta que es cero trámites y es poner al paciente en el centro del sistema para descargarle toda la carga administrativa. Muy bien, la misma pregunta para el candidato Daniel Quintero. Bueno, a Metrosalud lo vamos a mantener 100% pública, vamos a trabajar por la dignidad de los prestadores de servicios de salud, por los médicos, por el personal de salud en general. Pero además yo tengo dos obsesiones muy grandes. Una de ellas es la de que los ciudadanos no tengan que hacer más filas, no tengan que madrugarse a las 4 de la mañana, como muchas veces ocurre hoy, por fichos, y cuando llegan realmente ya no les entregan fichos. Nosotros estamos convencidos que con tecnología, con una lucha frontal contra la corrupción, por ejemplo en el caso de Sabia Salud, podemos hacer sostenible el sistema. Pasar de un modelo de competencia a uno de coopetencia es un reto que requiere el sistema de salud. Pero también necesitamos, por ejemplo, poner a funcionar el Metro Salud de Florencia, que está cerrado, el de Buenos Aires, que todavía, el hospital que todavía no está funcionando, el Hospital del Norte, que era un sueño para Medellín y se paró en esta administración, y llevar con telemedicina salud a los barrios y con los ETAFI a las casas de los ciudadanos. Muchas gracias. Candidato, turno para Alfredo Ramos Maya para hablar de salud. Quiero una ciudad sana, una ciudad que le apueste a buenos hábitos, a una mejor calidad de vida, a que las personas se nutran mejor, les enseñemos a nutrirse mejor, que las personas estén alejadas de los vicios, de la droga, del cigarrillo, del alcohol. Eso es muy importante. Además, queremos llevar promotores de salud casa por casa. Esa parte de promoción y prevención será muy importante en nuestro gobierno. Un tema muy claro. Con el 10% de la OPC y el 4% del Sistema General de Participación, podemos tener un sistema general de seguridad social en salud basado en la promoción y prevención. Eso es un punto muy relevante. Sobre Sabia Salud, tenemos que capitalizarla, tenemos que volverla eficiente. Nosotros tenemos que hacer que las compras de Sabia Salud sean mucho más claras, mucho más transparentes. No puede haber corrupción en el sistema de salud. Hay un punto muy importante. Metro Salud, tenemos que avanzar en la construcción de la Unidad Intermedia de Buenos Aires, del Hospital General en la sede del norte, muy relevante para esa comunidad que lo necesita tanto. Muy bien, Sabia Salud y Metro Salud, candidato Santiago Gómez. Sabia Salud ya lo estamos haciendo. De hecho, Sabia, cuando llegamos al gobierno de Federico, estaba perdiendo 20 mil millones cada mes. En este momento ya no pierde cada mes, está atendiendo a todos sus usuarios, tiene alrededor de 1.7 billón millones de usuarios, y de hecho es de las pocas EPS en la ciudad que atiende y paga el sistema cumplidamente. Entonces, seguirla manejando bien y no la vamos a vender. Y en cuanto a Metro Salud, mire, Metro Salud funciona muy bien. Funciona muy bien todas las unidades hospitalarias y tiene dos programas que la están fortaleciendo. Uno se llama SIGA y es que ya todas las personas no se van todas para las urgencias de dos o tres hospitales, sino que se van a todas las urgencias del sistema hospitalario de la ciudad. Y ahí, por lo tanto, entonces Metro Salud está atendiendo a muchas más personas. Y el otro se llama MIAS y es que hacemos una atención ya en los barrios de las personas, una atención preventiva de las enfermedades, y esta en su mayoría está contratada con Metrosalud. Muchas gracias, candidato, y concluye esta ronda de preguntas sobre salud Juan Carlos Vélez, por favor. Bueno, con respecto a Metrosalud, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer? Primero, abrir los centros de Metrosalud, los centros de salud, hasta las 9 de la noche. Hemos recorrido los barrios de Medellín y hemos encontrado que hoy en día la ciudadanía pide que se abran hasta las 9 de la noche, porque eso también está contribuyendo a que se genere congestión en las urgencias de las unidades intermedias. Segundo, vamos a terminar con la unidad intermedia de Buenos Aires, que no le faltan sino 17 mil millones de pesos. Vamos a mejorar la unidad intermedia de San Antonio de Prado y ojalá
hacer allá una segunda etapa del Hospital General de Medellín. Y vamos a llevar a las EPS del régimen contributivo a convenios con Metrosalud para que esas personas que están afiliadas a otras EPS y que viven en varios barrios de la ciudad no tengan que desplazarse al centro o al poblado para ser atendidos. Y por último, Sabia Salud necesita es una capitalización. Es claro que tiene un déficit de 1 billón de pesos y es con plata que se arregla el problema. Muy bien, de esta forma terminamos la ronda de salud y vamos ahora a tener la ronda de turismo y en esta oportunidad inicia contestando el candidato Daniel Quintero. En Medellín el turismo aumentó en un 50% en los últimos 5 años. Sin embargo, pues se corren el riesgo de promover la explotación sexual y el consumo de estupefacientes. La pregunta específica es, ¿qué hará usted para mantener ese turismo de forma responsable? Iniciamos, candidato. En Medellín se viene trabajando con seriedad en el tema, con los hoteles para que los extranjeros no abusen de nuestros menores. También con otras agencias de turismo para evitar que con catálogos ofrezcan a los niños en el exterior. Pero ahora lamentablemente está pasando que muchos de los turistas están llegando a casas Airbnb, casas que rentan por horas o por días, y a casas de recreo, muchas en zonas aledañas a la ciudad. Ahí vamos a tener que hacer una tarea contundente contra esas mafias que están explotando a los niños. Pero en eso también hay que decir, hay que aprovechar el turismo de calidad. Bogotá montó el Movistar Arena y hoy hay muchos conciertos que están llegando a Bogotá que no están llegando a Medellín. Medellín necesita un Movistar Medellín, una Arena Medellín para los grandes conciertos de la ciudad, que la Feria de las Flores se desprivatice y que se utilice todo el año para que cuando lleguen los turistas encuentren turismo. Pero además, oportunidades para explorar, pero además un alumbrado público todo en diciembre que sea en el río, que también es un sueño de los medios. Muchas gracias, candidato. Ahora el turno es para Alfredo Ramos Maya. Medellín es referente internacional y tenemos que aprovechar. 830 mil visitantes tenemos todos los años que llegan por migración, más todos los que van llegando por otras formas diferentes al aeropuerto. Eso hace que la ciudad se potencie mucho económicamente. 320 mil empleos se generan con el comercio, los hoteles, los restaurantes de Medellín. Eso es un tema muy relevante. Nosotros tenemos que tener una oferta de talla mundial para que venga turismo de talla mundial. Como alcalde tengo dos propósitos fundamentales: atraer inversión y turismo a Medellín. ¿Cómo lo hacemos? Primero con microeventos, es decir, ferias de negocios, pequeños, los teatros, en fin, toda la oferta cultural de Medellín nos puede ayudar mucho. Conciertos, por ejemplo. Segundo, macroferias, tipo Feria de Flores, tener 4 en el año, una cada trimestre, eso potenciaría mucho la calidad del turismo en Medellín. Y tercero, el turismo de ciudad, hay que hacer más íconos, lugares más especiales para visitar Medellín. Y vamos a prohibir el turismo sexual, no queremos que las mujeres de Medellín terminen sin dignidad de cuenta de personas que sin escrúpulos vienen a consumir drogas y a jugar con las mujeres de Medellín. Candidato, muchísimas gracias. El turno para Santiago Gómez Barrera. Lo vamos a hacer generando otras alternativas turísticas en la ciudad. Y para eso ya se están invirtiendo 40 mil millones en el Cerro Nutibara. Va a quedar espectacular. Y en el próximo gobierno voy a hacer un cable turístico para que podamos acceder a él mejor. Y dos, un gran mirador de ciudad. Además, el Parque de las Tres Cruces va a ser otro ícono turístico de la ciudad que lo vamos a hacer. Va a ser un parque ambiental, de peregrinación y deportivo. También Medellín va a ser un gran destino gastronómico. Vamos a hacer que la gente venga a disfrutar de nuestra cocina. Otra es que Plaza Mayor ya se nos fundió, ya está vieja y hay que actualizarla, hay que mejorarla, hay que hacer ese gran recinto nuevamente para que vengan los grandes eventos y ferias a la ciudad. Y también vamos a hacer en el cincuentenario un gran espacio para hacer conciertos de 50 mil personas en la ciudad. Con toda esta oferta turística creo que nos va a llegar otro turismo a la ciudad muy diferente al de ahora. Esta es la hora del debate en alianza entre Hora 13 Noticias y Telemedellín, y el turno ahora para hablar acerca de la prevención de la explotación sexual y el consumo de estupefacientes en menores es para Juan Carlos Vélez. Bueno, yo fui presidente de la Asociación Nacional de Agencias de Viajes y Turismo y tengo la experiencia, el conocimiento en el tema del turismo, también las relaciones que son muy importantes para poder potencializar la ciudad en este tema.
La meta nuestra es pasar de 860 mil visitantes al año, de los cuales hay 262 mil extranjeros, a 2 millones en el año 2023. Pero lo importante es que el turismo nos va a ayudar a generar 50 mil nuevos empleos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Primero, una estrategia de promoción de ciudad. Contarle al mundo que Medellín no es la ciudad peligrosa que la gente cree. Yo soy, en este momento, una persona que tengo una empresa de avistamiento de aves. Traigo turistas a Medellín y sé lo difícil que es vender la ciudad. Pero vamos a generar unos factores diferenciales de ciudad, como el parque temático del café, el parque de las flores y el tour de los cables, como también un proyecto con los silleteros de Santa Elena para que sean de 365 días al año y no de una sola semana. Candidato Vélez, muchísimas gracias. El turno para Beatriz Rabe. Bueno, nosotros tendremos cero tolerancia a la explotación sexual y al turismo de droga. ¿Eso cómo se logra? Primero está el clúster de turismo, está la política de turismo y además está el plan de turismo. Hay que fortalecer con todos esos instrumentos y hacer un pacto entre todos los actores del sector para evitar que ocurran esos dos fenómenos. Además hay que trabajar por cualificar también a la gente. Muchas de las personas que trabajan en turismo hoy se ganan apenas un salario mínimo. Vamos a mejorar esas condiciones a través de prepararlos con técnicas y tecnológicas en temas de gastronomía, en bilingüismo, en servicio al cliente. Vamos a consolidar la oferta de Medellín, no solamente en el tema ecoturístico y en temas ambientales, sino también en turismo de lujo. Y eso supone además mejorar la oferta cultural, seguir trabajando en mejorar la infraestructura y toda la oferta que tenemos para ofrecerle a los turistas que vienen a Medellín. Esta es la hora del debate, alianza entre Hora 13 Noticias y Telemedellín. Es el quinto debate que se hace en Telemedellín con candidatos a la alcaldía y en otros momentos los candidatos han hablado acerca del medio ambiente, han hablado de calidad del aire, de arborización, de movilidad eléctrica. Pero esa vez la pregunta concreta sobre el tema medioambiental es, ¿cómo van ustedes a promover una política de protección animal? Esta ronda, la última antes de un corte, la inicia Alfredo Ramos. Pues Medellín tiene una entidad que es modelo, La Perla, tiene una inversión más o menos anual de 9 mil millones de pesos. En el año 2018 se llegaron casi a 1.900 adopciones, es decir, es una institución muy bonita. Además hay 2.000 animales, se pueden quedar unos 2.000 mascotas allá esperando por adopción, entre otras políticas públicas que tenemos que promover. Eso significa que más o menos al año nos estamos invirtiendo en recursos públicos alrededor de 2.200.000 pesos por cada uno de los animales que está en La Perla. Tenemos que hacer más eficiente ese recurso. Tenemos que aprovechar, fortalecer una red de protección animal, una red de veterinarios en todas las comunidades de Medellín, de esos veterinarios privados, de esas clínicas veterinarias privadas, para que las personas puedan llevar allá las mascotas, no las tengan que abandonar por falta de recursos económicos. Ese es un tema que vamos a avanzar muy rápidamente. Y adicionalmente tenemos que proteger 700 especies que hay en Medellín, 455 especies de aves que tiene la ciudad. Aprovechemos que con la construcción de nuevos parques, más espacio verde, tendremos más aves en Medellín. Muchísimas gracias, candidato. El turno para Santiago Gómez. Es un tema que me gusta mucho y lo he venido diciendo durante toda la campaña. Voy a hacer una sede campestre de La Perla, porque en La Perla pues hacemos una atención muy importante a todas las mascotas de la ciudad, sobre todo pues a las que son abandonadas. Hay muchas adopciones, pero hay alrededor de 800 perritos que nadie se lleva porque están muy viejos. Entonces la idea es, en las fincas que tiene el municipio y los corregimientos, hacer una sede campestre donde tengan más espacio para ellos, vivan mejor, más tranquilos, y ese es un gran compromiso que lo voy a hacer. Además, continuar con la jornada de esterilización, con la jornada de atención, pero sobre todo con las campañas que hacemos en la ciudad para un buen trato animal. No es justo que las personas abandonen las mascotas en las calles y que pues muchas son lastimadas por el tránsito. No es justo que suceda y por eso voy a trabajar mucho en campañas para que se disminuya el tema de abandono de las mascotas en la ciudad. Muchas gracias, candidato. Utilicen la etiqueta hashtag La Hora del Debate en esta ronda hablando acerca de la política de protección animal y el turno es para Juan Carlos Vélez. Bueno, yo entiendo que hoy ya la familia es una familia multiespecie y yo tengo un perro que adopté en el CES, perro que era callejero en Itagüí, que lo atropelló un carro, perrito que
Estuvo 9 meses en una jaula y nadie lo quería adoptar. Hoy lo tengo. Ese es mi compromiso con la protección animal. Se llama Motas. Nosotros vamos a continuar con lo que viene haciendo muy bien el municipio y en eso hay que reconocerle al Pilarico todo ese esfuerzo que ha logrado el concejal Múnera. Y esto lo continuaremos con los programas de esterilización. Continuaremos prohibiendo la venta de mascotas o animales de compañía en las calles de la ciudad. Continuaremos con un programa mediante el cual se le pueda dar asistencia veterinaria a los perros, a los gatos, en fin, un apoyo para que en los sectores populares se pueda acceder a ese servicio por parte de las familias estrato unidos. La misma pregunta para usted, candidata Rabe. Bueno, yo creo que hay un cambio también de mirada con respecto a las mascotas, a los animales, entonces creo que va a ser de muy buen recibo pues todo el trabajo para prevenir el maltrato y el abandono animal. Pero también hay que trabajar para prevenir el tráfico de fauna silvestre y creo que hay un tema clave que no lo han mencionado y es el zoológico. Creo que hay que darle una visión distinta como un centro de protección y de recuperación frente al abandono animal, que se vuelva un ecoparque donde el cuidado de los animales pues se dé de una manera distinta. Hoy en los recorridos por Medellín, cada vez que yo le pregunto a las niñas, a los niños, la mayoría quieren ser veterinarios. Entonces creo que viene también una era de protección de los animales y de adopción de mascotas y de tenerlos como parte de las familias. Muchas gracias, doctora Beatriz. Ahora el turno para concluir esta última ronda antes de ir a una pausa para Daniel Quintero. Bueno, todo este discurso no tiene sentido si nosotros seguimos permitiendo las corridas de toros en Medellín. Yo fui el primer candidato que dije no a las corridas de toros en la ciudad, me opuse cuando las intentaron traer de nuevo. Ahí hago también un reconocimiento al Pilarico, lo que nosotros tenemos en Medellín es un movimiento, no solo el Pilarico, sino una serie de movimientos ambientalistas que han dado unas batallas gigantes y que merecen todo el reconocimiento, que hacen hoy de Medellín un ejemplo a nivel nacional y voy a decir mundial de protección de los animales de compañía en el mundo, para Medellín. Yo voy a fortalecer la perla, como todos dijeron, pero yo me quiero enfocar en algo que para mí es muy relevante y que tiene que ver con algo que ya había dicho hace un tiempo y es el jardín botánico o la zona silvestre para fauna que fue comercializada y se capturaron a las personas. Nosotros vamos a crear una zona silvestre, un parque entre la cota 1600 y la 2600 en la quebrada de Santa Elena. Ese va a ser un gran parque que le va a dar mucho aire y mucha naturaleza y va a ser una zona de protección de muchas especies para la ciudad. Muchas gracias, candidato. Vamos a hacer entonces una primera pausa, después vamos a regresar. Le doy una noticia. ¿Buen dato de la etiqueta? Sí, señora, hay una noticia. Este debate y su etiqueta en redes sociales ya en este momento es la segunda tendencia en Medellín. Vamos a llegar a ser primero cuando volvamos de comerciales, se lo puedo asegurar. Pero entonces ustedes participen con la etiqueta La Hora del Debate. Ya regresamos entonces con esta segunda parte donde hablaremos sobre migración venezolana y seguridad.